circo. Muy bien, seguimos haciendo circo a través de las pantallas de UCB, haciendo de su trasnoche algo mucho más insoportable. Pero vamos a conversar acerca de un tema que nos ha convocado desde el año pasado, por supuesto. Nuestro próximo invitado forma parte del tridente mágico que, en cierto modo, pudo concientizar a Chile sobre el drama que vive la educación, por supuesto, junto a Camila, a Giorgio, que ya los nombro sin el apellido porque los siento prácticamente como propios. Estamos con quien fue el líder, el vocero, como ustedes quieran, de los secundarios durante todo el año pasado. Hoy día ya no está. Se lo preguntamos todo al señor Freddy Fuentes. Un aplauso. ¡Oh! ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno, compadre. Bueno, antes que todo, para entrar a la contingencia misma, ¿no? Porque estamos con manifestaciones ya por varios lados. ¿Por qué te fuiste, Freddy? ¿Por qué dejaste el cargo? Yo lo dejé por decisión propia. ¿Ya? De hecho, me gustaría aclararlo porque lo que pasa es que yo tendría que haber cumplido todo el proceso el año pasado. Yo no terminé lo que fue el cargo. Yo me retiré. De hecho, yo no participé de la toma hasta el final. Perfecto. ¿Tú no estuviste en la parte más álgida, quizás, de lo que fueron las tomas del año pasado? No. Yo estuve en pleno, estuve todo el año, aproximadamente en noviembre. Ahí ya yo dejé el cargo, octubre. ¿Y por qué, Freddy? ¿Se puede contar o son motivos? No, sí los puedo contar, personales, obvio. Que no valen el caso. Yo no estaba de acuerdo con algunas prácticas que se estaban llevando dentro. Habían algunas diferencias, pero nada muy complicado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Cuéntanos un poco. Mira, habían situaciones en las que yo no estaba de acuerdo. Claro, o sea, yo soy bastante más, no sé si centrado, por así decirlo, pero no me gustan esas cosas. A ver, ¿pero qué es lo que pasaba? En las tomas había situaciones que no te parecían, digamos. Claro. Quizás se estaba yendo Por eso yo dejé de participar. Pero cumplí todo el proceso, aparte de la vocería, porque era presidente central alumno y yo no quise seguir. A ver, Freddy, pero espérate, ¿cuáles eran las cosas que te molestaban, digamos, particularmente? ¿Qué cosas pasaban en las tomas que te molestaban? ¿Son las que conocemos, las que has dicho el alcalde La Vez, Salaquet, etcétera, que eran verdaderas fiestitas las que ocurrían ahí? No, para nada, o sea, no puedo estar de acuerdo con un alcalde que yo mismo tuve un enfrentamiento en vivo por televisión. Sí, claro, pero entonces, ¿cuáles eran aquellas prácticas que te molestaron, que te incomodaron? No eran prácticas, sino que yo no estaba de acuerdo con el tema más de organización dentro de la misma toma, pero yo lo digo porque no tengo problema, no hay nada que ocultar y me gustaría aclararlo porque muchas veces... ¿Te perdió el foco un poco, ¿no? Claro, un poco así, pero nada más grave, yo dejé el cargo y no hubieron mayores problemas, o sea, y súper bueno aclararlo en pantalla porque... ¿Pero sigues teniendo una participación activa en...? Sí, claro. Claro, sí, yo estuve todo el año y... Y vas a continuar, ¿no? Claro, como un estudiante más yo voy a seguir apoyando todo, o sea, eso no quiere decir nada. Freddy, ya tuvimos una manifestación el día jueves convocadas por ustedes mismos, no tenían el permiso de la intendencia, se iban a juntar supuestamente solamente en un punto y aparecieron no sé quiénes, los de siempre, lo que ya es un cliché, y rompieron todo. En el día de hoy hubo una manifestación en Calama en la que participaron ciertos integrantes de la CONFECH también, y hay una ya lista para el día jueves, en dos días más, también por la CONFECH. ¿Cómo se viene este año, Freddy, desde tu perspectiva? En términos, ¿van a continuar con la misma tónica? ¿Van a seguir las tomas de colegios? ¿Van a continuar con situaciones de violencia? Porque yo tengo la impresión que la gente, si bien comparte el fondo de todas las peticiones de ustedes, hay un cansancio ya estructural de que le rompan Santiago, de que le cierren el metro y no puedan volver a la casa porque está todo con bombas lacrimógenas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú y cuál va a ser el tono para este año, según tu percepción? Mira, yo creo que este año va a ser algo... A ver, por convocatoria puede ser la misma. Eso va a ir variando, yo creo. Nosotros tuvimos un pic de 200.000 personas en la calle a mitad de año. Eso fue bajando, pero yo creo que este año la forma va a ser distinta. O sea, los dirigentes tienen claro eso, yo creo que los mismos estudiantes, o sea, aquí los más perjudicados fueron los secundarios. Muchos repitieron el año, lo perdieron. Otros hasta el día de hoy no tienen colegio, no lo están dejando entrar a su establecimiento por haber participado de las tomas. A ver, pero cuando hablas de forma, Freddy, ¿a qué forma te... Mira, yo ¿de qué hablas? ¿En qué sentido cambia la forma? Yo creo que en la manera de manifestarse. A lo mejor quizás no vayan a ver las tomas este año, a lo mejor sí, a lo mejor son menos. Yo creo que eso va en la conciencia de cada estudiante que tiene que aprovechar su espacio democrático de organización. Pero hay líderes también en todo esto, Freddy, ¿no? Y ellos son más o menos los tipos que arreglan y que marcan mismo, como el camino, ¿no? Por eso mismo digo que los dirigentes tienen que tener claro cuáles van a ser las vías. Yo creo que hoy se tienen que buscar métodos distintos, las manifestaciones, las marchas,
son totalmente válidas, esas van a seguir adelante. No sé qué estén pensando los dirigentes actuales, Boric, no sé, los nuevos presidentes de la universidad. De ¿Están juntos en el día de hoy, Freddy? Porque tengo la impresión que en algún momento los métodos de los secundarios y de los universitarios son distintos. Hoy día escuchaba a Boric justamente en una conversación que tuvo con un canal en que él planteaba que no compartía del todo la manera como ustedes estaban llevando su proceso. ¿Están unidos? ¿Están juntos? ¿Están como en lo mismo? ¿O hay diferencias de cómo enfrentar este inconveniente para conseguir las cosas que se quieren conseguir, ¿no? Mira, yo creo que sí hay bastantes diferencias en cuanto al método organizativo. Los que sacan más estudiantes a la calle son casi siempre los secundarios. Los que se llevaron todos los costos el año pasado son los secundarios. Los que no ganaron nada de nada del año pasado, los que no consiguieron nada, son los secundarios. Educación prebásica, básica, media, no se consiguió absolutamente nada. Y los métodos que esté diciendo Boric o los universitarios nunca van a ser iguales. Ahora yo creo que tiene que existir un apoyo por parte de las universidades más grandes, las federaciones más grandes, que evidentemente no, quizás no se esté viendo. O sea, hace un par de días atrás se convocó una manifestación, yo vi que Gabriel había convocado una, después la desmintió porque no hubo autorización y después la volvió a convocar. Se ve una especie de... Como una desorganización, diferencia, ¿no? Ahí. Claro. O sea, yo estoy consciente de que los estudiantes secundarios tienen claro cuáles son las vías que tienen que llevar, los propósitos. Hay organizaciones que tienen súper clara la película y otra cosa que puedo dar fe es que no son dependientes de los universitarios para nada. O sea, aquí nunca yo creo que los distintos sectores van a esperar al otro para poder manifestarse. O sea, aquí todos vamos por un mismo fin, pero hay distintas organizaciones y yo creo que el apoyo se tiene que dar. O sea, en el 2006 los protagonistas fueron los secundarios, el año pasado fuimos todos y más allá de los estudiantes se llevó, y yo creo que ahora tiene que ser igual. O sea, no que uno se note más que el otro, pero eso va a depender obviamente del apoyo y la madurez política que tengan los dirigentes. ¿Le parece bien que Camila se desprenda del movimiento estudiantil para ir a apoyar una marcha como la de Calama? Mira, yo creo que Camila es libre de hacer lo que quiera, ojalá que no mezcle las cosas ella misma. Si ¿La estaría mezclando un poco? La estaría mezclando si es que lo viera desde el punto de vista como dirigente, pero claro, obviamente, si ella es dirigente de una federación y también va a apoyar algo en calidad de otro cargo, obviamente las cosas se van a mezclar, pero eso ya va a depender de los mismos medios y de otras cosas, pero el caso de Camila yo creo que es algo evidente. O sea, no... Bueno, ojo que la marcha a la que está convocada, convocó las Confech para el jueves por Aysén, ¿no? Claro, pero entendido, no es por la educación. Justamente, o sea, yo creo que son causas que obviamente se apoyan. Yo la apoyo, apoyo lo de Aysén, apoyo lo que está pasando en Calama y un montón de otras manifestaciones sociales que se pueden apoyar, pero encasillarla en una pura persona yo creo que no es culpa de la Camila está cumpliendo su rol. Y ahora, si ella es dependiente de un partido o algo así, ya es cosa de ella, o sea, es lo que se ve hacia afuera. Quien ha tenido muchos inconvenientes durante todo el año pasado y es probable que los tenga también este año, porque el movimiento continúa tal cual nos cuenta Freddy Fuentes, es el presidente y en un esfuerzo de producción absolutamente dantesco a esta hora. El presidente, imagino que estará 24 horas. Claro, debería estar en el tuto, ¿no? Pero nos avisan que tenemos un contacto en directo con él que quiere plantearle un par de cosas a Freddy Fuentes. Señor presidente, ¿está usted por ahí? Señor presidente. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va, presidente? ¿Qué hace en ese look, por favor? ¿Está con pijama? Estamos trabajando. Porque yo trabajo las 24 horas del día y en la noche también. Sé que está ahí también George Jackson. No, quiero no, no. mandarle un saludo grande y preguntarle cómo está su hermano Michael. No, presidente. No es Giorgio, es Freddy Fuentes, el ex de los secundarios, presidente. Se confundió. Fuentes. Sí. Que le mande un saludo enorme a su hermano, Eduardo Fuentes, que el otro día fue en a su programa y la trató espectacular. No, está absolutamente confundido. Lo mató, lo destruyó, está destruyendo. Se está quedando dormido, presidente, está con mucho trabajo, ¿no? No, lo que pasa es que yo soy como el delfín. Duermo con un puro ojo. Presidente, bueno, está Freddy acá, imagino que tiene algunas palabras para él, ¿no? Le quiero decir a ese muchacho que estoy haciendo una ley para los colegios de alcoholes.
¿Cómo así? Para que los muchachos se dejen de tomar los colegios. Pero no tiene que ver. Está buena, ¿eh? Muy bien. Bueno, es una. Además, le digo a todos los estudiantes que hagan como ENA. Que hagan lo que dice ENA. ¿Qué dice ENA? De prestar el cuerpo. Como yo. Yo apreté el cuerpo, el alma, las piernas, los brazos. Pero los presté con mucho interés. No, con varias cuotas, ¿no? Le creo, presidente. Le creemos, ¿no? Muchas gracias, porque así llegué a la presidencia. Todos me creían. Es que no le cree nada. Quiero decir también al muchacho que está en el estudio Fuentes y a los miles de estudiantes que yo los apoyo y les puedo dar crédito. Y aparte de eso, estos niños me pueden pagar este crédito a 24, 36 o 48 cuotas. O sea, dando oportunidades de alguna manera, presidente. Yo tengo los bracitos cortos, pero puedo abrazar a mucha gente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, presidente! ¿Alguna pregunta, Freddy, para el primer mandatario? A ver, presidente. Me escucho, ¿no? Perdón, me estaban hablando. Sí. Está hablando de Freddy Fuentes, presidente. Estoy atento, cuéntame. Presidente, ¿usted se iría a vivir una semana a Aysén? ¿Aysén? Pero si yo tengo casa ya, ¿cómo no? ¿Y le sale muy caro? Antes me salía caro, pero ahora como estoy dentro de los 400 millones de los millonarios más del mundo, no tengo problemas. Qué lindo, presidente, la respuesta del presidente. Bueno, ¿tiene algún mensaje final, presidente, para terminar el contacto? Sí, le quiero decir a Rodrigo que me caliente el escaldozono. Ponlo en dos. Muy bien, muchas gracias. El señor presidente también ha querido tener un contacto con Freddy y también con el estudio. Increíble como tiene disponibilidad con nosotros. Freddy Fuentes, Mundos Opuestos, 10 millones de pesos mensuales. ¿Te vas? ¿Entras sí o no? Ni cagando. ¿15 millones de pesos mensuales y entras a Mundos Opuestos? No. ¡No! ¡Ojo que la pensó con 15 millones! ¡No! ¡No! ¡No se va! Maxi Machado entró un pelotón por 200 lucas y él no. Freddy Fuentes, presidente, increíble. Bravo, increíble. Hay que regalarle algo. Un aplauso para la juventud. Estamos despidiendo el programa del día de hoy. Queremos hacerle regalo a Freddy. También lo vamos a invitar permanentemente porque nos parece que está muy bueno tener la voz de los jóvenes hablando con tipo presidente. No, pero es importante tener el juicio de las personas que están intentando conseguir algo importante para Chile. Así que muchas gracias, Freddy, por la conversación del día de hoy. Tenemos regalos para ti de librería que leo. El libro que escribió Educación este señor, con lucro, un libro de humor. Educación con óptica Bahía. Increíble, y óptica Bahía. Anteojos, si quieres. Para ver todo con te los puedes poner óptica, también. Queremos darle las gracias a la exquisita atención que nos brinda el restaurante El Rancho de Bilbao. Carnes exquisitas y un catering que se los encargo. Todo esto está en Francisco Bilbao 1027. Reservas al 204. Reservas, estoy hablando como chino. Reservas al 204-0539 y en www.elranchodebilbao.cl. Providencia. Vean, con esto Freddy Fuentes va a tener más sexo que el que tuvo el año pasado, siendo un símbolo sexual de los secundarios. Ya, nos despedimos, que estén muy bien, cuídense. Mañana hay más circo a través de las pantallas de UCB. Nuevos invitados, nuevos delirios. Chao. Circo. Circo.